Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos dando inicio a un nuevo programa de creadores. Este programa que hacemos en conjunto entre Librería Cervantes y Primeros Pasos Ediciones para difundir principalmente lo que es el arte y la cultura local. Y hoy día estamos con Teresa Méndez Bertín, que ella es artesana. Aprendió los pasos básicos del telar con una amiga en Temuco y desde entonces trabaja y perfecciona la técnica como una opción terapéutica y económica también. Actualmente está exponiendo sus trabajos en Librería Cervantes, y por lo que tengo entendido, le ha ido bastante bien. Señora Teresa, bienvenida a Creadores. Gracias. Oiga, yo siempre parto por el principio, ¿no? La idea es cómo es saber desde dónde, cuándo comienza usted con la inquietud por la artesanía. Y bueno, tal como yo mencionaba, creo que esto se debió a ir a visitar a una amiga en Temuco. Ella hacía telares y a usted le gustó y... Cuéntenos usted mejor, sí, ¿no? Justamente hace 2 años aproximadamente viajé a Temuco, donde una amiga y una de ellas hace unos telares maravillosos, en realidad, preciosos. Y yo me encanté con lo que ella hace. Y ahí me entusiasmé, le pregunté si me podía enseñar, porque yo iba por poquitos días. Se entiende porque estoy bien resfriada. Sí, se entiende. ¿Sí? Diga, hermano, sí, no se preocupe. Y bueno, ella me enseñó los pasos básicos. Ya. Lo básico como para iniciarme. Ya. ¿Y con eso pudo partir? Llegué aquí a Rancagua, claro, compré lanas allá. Y empecé a crear mis propios telares. También, pero me imagino que tener el, digamos, para poder hacer el telar tiene que tener un, ¿cómo se llama este? Un telar de madera. Justamente, claro, de sí. Madera. Eso también tuvo que adquirirlo y todo. Todo eso, sí. Ya. Sí. Y se puso a trabajar. Claro. La verdad es que me entusiasmé tanto que me amanecía tejiendo. Ya. Fue muy loco al comienzo. Ya. Pero yo siempre, nunca me gustaba lo que hacía. Ah, ya. No me gustaban los resultados. Ya. ¿Ya? Porque yo lo que vi allá era tan espectacular. Claro. Que usted quería algo parecido. Sí. Pero del día, de un día para otro es difícil, pero. Sí. Pero ya con el tiempo, claro, uno va perfeccionando y mejorando. Sí. Y además usted empezó a tomar clases con Cristina. Y después, claro, justo un día vine aquí a la librería, justamente. Y había una exposición de Cristina Sepúlveda. La entrevistamos aquí en el programa. ¿Sí? Y yo tengo en el living de mi casa un telar de ella precioso, que es muy, muy lindo, así que fantástico. Ya, qué bueno. Entonces, ya con ella usted tomó ya algunas clases también. Claro, entonces anoté su número porque yo no la conocía a ella. La llamé y ya pues empecé a ir a clases con ella. Una excelente persona. Nos hicimos súper amigas, ahora somos amigas. En realidad, más lo que conversamos ahora cuando voy para allá, que trabajo, claro. Sí. Bueno, ella me enseñó otras cosas. Es que en esto como que uno nunca termina. Sí. Siempre hay algo más, siempre hay algo que aprender. Oiga, ¿y antes de esto usted tejía algo que sea nada. Una chalequita, unos guantecitos en invierno? No, nada. ¿Sabe que jamás me gustó el tejido? Te lo digo de verdad. Cuando mi hija era pequeñita, tejí algunas cosas. Pero siempre guiada por alguien. No. Ya. Es que esto es distinto. No ya. Es lo mismo que... Sí, que ya. Tejer un chaleco, no sé. Claro. Pero de alguna manera es también entender la forma sí. Y trabajar un poco con el mismo material. Sí. Pero también fue como algo nuevo para usted, sí. Casi en todo sentido. No, sí, nuevo, totalmente nuevo. Qué interesante ya, poderse encontrar con algo empezar a generar, empezar a crear y finalmente ir perfeccionando y mejorando hasta llegar primero también a lo que es exponer. Que es lo que, ¿no? Justamente ya, quienes no han podido visitar la muestra ya se está por terminar, ¿no? Porque sí. Además se están vendiendo todos los cuadros. Sí, así me di cuenta. Sí, y veremos, conversaremos en un momento si esta exposición a lo mejor, o si vienes más exposiciones. Por ahora, me gustaría
que me detallara un poco qué fue lo que tanto le encantó de esta técnica. ¿Sabe usted qué fue lo que, porque si le mareó tanto, hubo algo que tiene el telar que el, yo creo que la creatividad, es que es como pintar con lana, una cosa así, ¿me entiendes? Es como, es que vi cosas tan bonitas, no sabría decir definirte, pero es que me gustó mucho. Yeah. En serio, para mí es como pintar con lana y crear, ir haciendo cosas, no siempre resulta todo. A veces me propongo una idea y no me resulta y me voy para otro lado. Entonces, y los colores y la textura, me eso imagino. También hay que ver los colores, todo, claro. Oiga, cuénteme de los procesos creativos y productivos de su obra. O sea, ¿cómo es que llega la idea a su mente, se inspira por algo puntual, dice, ah, esto quiero hacerlo? ¿Cómo es que llega primero a la idea y luego cómo es el trabajo en sí? ¿Me explico? Más o menos. Sí, porque usted, ¿cómo es que, por ejemplo, se hace una casa? ¿Vio la casa en algún lado o se le ocurrió hacerla en el momento? ¿Cómo es que llega a la idea de que va a dibujar finalmente con la lana? Bueno, como te decía antes, no sé si te... Porque me gustó mucho, o sea, lo encontré... No, pero me refiero al momento de hacer un cuadro. ¿Ya? Entonces, se sienta a hacer un cuadro. ¿Mm? ¿Sabes lo que va a hacer o a medida que va creando Mira, va saliendo? ¿Cómo es? Sabes tú que yo voy creando en el momento. Ya. Sí. A veces tengo una idea, porque me gusta todo esto de la naturaleza, el universo. Me gusta eso de plasmar esas cosas. Arcoíris, no sé, por el universo entero. Árboles, me encanta mucho, pero finalmente voy creando en el momento. Ya, no. Saliendo ideas, sí, y cosas. Sí, sí, no diseño antes, no. Ya. No. Perfecto. Nos toca irnos a comerciales, tenemos hartas preguntas más, así que vamos a comerciales y volvemos aquí en Creadores. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café, y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Vic Tintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Vic Tintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Estamos de vuelta, estamos aquí en Creadores y estamos con la señora Teresa Méndez Bertín, que es artesana, que de pronto
en un momento se pega un viajecito de placer a Temuco a ver a una amiga y se encuentra con unos telares maravillosos y dice, esto quiero hacerlo yo también. Y bueno, desde ahí entonces se ha dedicado a plasmar su propia obra. Hemos estado hablando un poquito de estos inicios y también de cómo ha ido desarrollando la técnica y perfeccionándola. Y ahora me gustaría que habláramos, bueno, ya hablamos ya de las temáticas, me gustaría que habláramos de la exposición que estaba montando aquí en Lía Cervantes, que ya está, me quedan poquitos días, así que si usted quiere, aproveche, venga rapidito y la ve. Y contarnos cuántos cuadros tiene acá, qué podemos ver en ella, la técnica que fue desarrollada, todo lo que usted quiera hablarnos de la exposición. ¿Cuántos cuadros? La verdad no sabe cuántos cuadros, no. Pero más o menos aproximado, yo vi que son unos 15 cuadros, 12 cuadros, ¿no? Mónica, ¿cuántos cuadros? Más o menos 3. ¿Cómo 15? Como 15 cuadros. Ya. Y se han vendido como 4 o 5. Ah, mire, muy bien. Oiga, ya, aquí usted son. ¿Cómo lo hizo? ¿Hizo los cuadros y después los tomó todos o pensando en la exposición quiso hacer algo puntual? Es que yo hacía tiempo, a raíz de que hace tiempo vi una exposición de Cristina justamente. Ya. Claro, entonces yo le pregunté a ella, ¿tú crees que yo podría instalarlo? Porque yo soy insegura todavía en cuanto a lo que hago. Y ella me dijo, por supuesto, me dijo la Cristi. Ah, y vine a hablar con Mónica. Ya. En varias oportunidades. Ya. Pero siempre habían otras. Sí. Otros expositores. Y aprovechamos un poco de decir eso, que hay mucha gente interesada en exponer, y la verdad es que aquí está todas las facilidades, no hay ningún problema. Pero hay mucha gente que ha pedido hora con anticipación, por lo tanto es importante que vengan acá, muestren el material, pidan la hora. Porque a veces dan 3, 4, 5 meses después. Claro. Uh-huh. Sí, me costó un buen tiempo. Pero ahí aprovechó de preparar bien lo que quería montar y Cristina la asesoró, parece, en eso, ¿no? No. Ya. No, sí, yo le pregunté nomás si podía, ¿tú crees que puedo llegar a exponer como tú? Porque ella hacía cosas muy lindas. Entonces, no, pero los demás todos para yo. Ya. No. Vino a la con Mónica. ¿Y usted tenía más de 15 cuadros o seleccionó los que más seleccioné, le gustaban? Seleccioné. Ah, ya. Sí. Porque yo sí tengo más en la casa todavía. Ya. Y son además lo que ha reunido en 2 años, ¿no? Claro, sí. Ya. No sé si tengo mucho. Ya. Pero ahí estamos. Sí. ¿Tiene? Y también... Ah, Mónica, por favor, adelante. Mónica le trae aquí un rico café. Yo voy a aprovechar de hablar mientras le sirve de esta hojita. Vamos a echar más acá, bueno. Gracias, Mónica. Vamos a sacar la hojita. No se preocupe. Ahí sí. Gracias. ¿Te puedes llevar esta hojita, Mónica, sí, y pasársela al director del canal? Muchas gracias, muy amable. El labio es suyo. Ya. Oiga, ¿es yo voy a hablar? Es un cafecito Borbón. Ah, es un cafecito, sí, Borbón. Ay, ya. Qué rico. Y le calme los nervios. No, sí, ya está. Ya estamos en familia. Estamos a punto de hablar de su vida privada, no hay problema. Y yo voy a hablar de Magüín. Ahora que ya se cruzó la Mónica, ya. Entonces yo voy a hablar de Magüín, que estamos. Yo estoy tomando esta agüita, bueno, usted también tomó, pero es agüita de lluvia, le notó algo distinto. Rica, me encantó, sí. Como sanita, limpia, sin cloro, sin nada, muy rica esta agüita. Magüín, que es un agua, es un producto que traen así como varios productos más, que solamente puede encontrar aquí en Librería Cervantes. Y bueno, es. Estas aguas que son, digamos, de natural, que cruzan el Pacífico, de formación natural de nubes que cruzan el Pacífico para dejarse caer en plena selva lluviosa valdiviana. Este producto lo pueden encontrar, por supuesto, aquí en Librería Cervantes, en la cafetería, además probar todos los cafés, todas las variedades que hay en aguas, en hierbas, infusiones, y además disfrutar de todo lo que es libros aquí en el segundo piso de la Librería Cervantes. No me explica. Sí. Sí, así es. Yo tomo mucho de esta agüita cuando vengo para acá. Señora Teresa, ya, entonces juntó, expuso y le ha ido bastante bien la gente. ¿Ha podido hablar con ha venido a veces y ha podido encontrarse con gente que ha opinado de su obra? Es que la verdad, yo dejé mi trabajo aquí. ¿Montó y se fue? Y me fui, no quise saber más. Ah, ya. Hasta que termine. Ya, ¿me entiendes? Sí. No he venido así a preguntar, no.
Bueno, pero de repente Mónica me llama para decirme algunas cosas, pero... Bueno, ya la venta ya muestra que la gente le ha gustado, que se ha interesado a usted. Sí, sí, me dijo ella. Eso es importante. Y en ese sentido, ¿cómo se proyecta? Porque tengo entendido que usted quiere dedicarse a esto, vivir de eso, tanto, digamos, como decía, como una forma de una opción terapéutica y también económica. Eso lo podemos a lo mejor profundizar un poquito más. ¿Por qué terapéutica y por qué económica? Terapéutica porque, no sé, el hecho de crear, de hacer cosas por uno, es como que te tranquiliza. Más a esta edad que tú estás ya como, estás pensionada, como que de repente como que tú no ves un futuro, no sé si me entiendes. Sí, como que ya... Claro, ya. Como entonces, que ya estamos listos, así, claro. ¿No? Pero no, porque siempre hay cosas por hacer siempre. Y dependiendo de cuánto activo se mantenga uno, sí. ¿No? Y además me sirve para mantener activa mi mente, porque igual tengo que pensar en los colores, en cómo hago aquí, cómo hago acá, para que no quede todo muy plano, muy... Entonces, es una terapia muy buena. ¿Le puedo preguntar aquí en cámara su edad? ¿O es irrespetuoso de mi parte? 63, ya. Sí. Y a los 61 se encontró con esto y de ahí no sí. La soltaba, oiga. Y económico, bueno, porque también le permite vender y sacar sí, dividendos. Porque como mi pensión es muy bajita, también lo vi como una opción económica. ¿Y qué instancias ha tenido para vender? Aparte de aquí, de exponer la librería, ¿ha tenido otra instancia? Fíjate que pocas, porque mi hija me abrió una página en Face. ¿Ya? No sé si yo no sé manejarlo o qué, pero siempre me sale me gusta, pero nada más. Ah, ¿no? Ya, no se han vendido mucho por ahí. No. Y es probable que alguna de la gente de Face haya visto la exposición y finalmente haya comprado. Claro. De alguna manera igual sirve. Sí. Oiga, ¿y quiere ponerse con algún puesto? ¿Está pensando en tener algún lugar fijo de venta o algo? Sería lo ideal, pero no tengo capital como para hacerlo. Ya. ¿Ya? Entonces... Por eso pensaba en ferias artesanales. Sí. Y ahí está. Ahí estoy, ya, sí. Muy bien. Yo tengo, ahí conozco algunas instancias, a ver si conversamos más ratito y da poder acercarse. Pero hay agrupaciones de artesanos sí. Que siempre están participando en ferias y que a lo mejor puede ser una buena instancia. Oiga, si alguien quiere conocer más de su trabajo, si no alcanzo a ver la exposición y quisiera ver los cuadros, si quisiera comprar o cualquier cosa, ¿dónde la encuentra? ¿Eso es su cámara, su mail, su Facebook? Mi correo es teresa.mendezbertin@yahoo.cl. Ya. ¿Y mi número? No. Sí, o su Facebook, lo que quiera mandar. El Facebook es Estelares Teresa. Ya. Sí. Excelente. Sí, es que aquí yo puse mi nombre, pero aparezco también como Telares Teresa. Ya, ya. Ya. Excelente. Ya, muy bien. Agradecerle por y no, usted ayuda. También quiere dar las gracias, ya, por favor. Yo quiero dar las gracias aquí a la librería, a Mónica, especialmente por la oportunidad que me dieron de exponer mis trabajos, de poder vender sí, bueno. Y de. De esto, que para mí es totalmente nuevo. Claro. Estar aquí contigo, ¿no? Ya, nunca. Pues. Súper. Así que muy agradecida. Usted, pues. Ya, pues gracias a usted. Bueno, nosotros así despedimos a Teresa. Usted ya sabe dónde puede encontrarla y si todavía tiene tiempo, alcance a ver su... Venga para acá, Librería Cervantes, segundo piso, para que disfrute de su exposición. Y nosotros nos vamos a comerciales porque de vuelta... Tenemos la sección con Hernán Morán, ¿no? Va a hablar de los libros, de la colección, así que no se vaya, que tenemos más programas creadores. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes,
la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Dictintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Dictintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Bien, estamos de vuelta, creadores, y estamos empezando la nueva sección, ¿no? Sinapsis Cultural con Hernán Morán. Hernán, por favor. Hola, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí nuevamente, lo voy a decir cada vez que empecemos un nuevo programa. Un placer hoy para día, mí. Hoy día estamos más tranquilos, tenemos 7 minutitos okay. Para hablar, porque eso depende del margen que deje el otro entrevistado. Por supuesto. Y Hernán, ¿qué tenemos hoy día aquí? ¿Quiénes están hoy día con nosotros? Fernando Vázquez. Vamos a repetir que en esta sección Hernán hace un paralelo, ¿no? Una sinapsis entre un libro. Primeramente empezamos con la colección, porque vamos ya en el tomo número 20, pero Hernán está mensualmente recorriendo todo lo que ha sido anterior y ya toda vamos en el 6. Después vamos a seguir a lo mejor con otros libros, porque libros por de autores locales hay muchos. Muchísimos. Así que en el número 6, justamente Fernando Vázquez, una sorpresa para mí. No conocía nada de Fernando Vázquez. A mí me pasó igual. ¿Te pasó igual? Sí, de repente se acercó, me mandó sus cosas y yo dije, chuata, es... Tremendo narrador. Tremendo narrador. Tremendo narrador. Efectivamente, bueno, él está dando sus pasos públicos, digamos, en términos de edición, en la literatura... Recientemente, sí, ya sí. Bien avanzada, de bien avanzada edad, entre comillas, no estamos hablando de un abuelo, pero un adulto. No empezó sí, no, adolescente joven. Y, tanto, y sabes qué, ¿sí? Lo increíble es eso. Tanto tiempo, tanto año escribiendo la gente y uno no tiene idea quizás cuánta gente más está escribiendo de manera maravillosa y constantemente y todo. Así es. Y tiene tanto que decir que hacernos disfrutar y no tenemos idea que existe. Y eso es importante porque en el fondo cada autor tiene su momento, ¿no? Y él siente que tiene su momento, y en ese momento es el que siente que tiene que dar a conocer esto. Fernando se lo ha tomado con calma, él está consciente de eso. No ha sentido ningún apuro, incluso él mismo lo declara, de que ha querido hacer bien las cosas. Y por eso es que se ha tomado el tiempo para lograr esa performance escritural, que por cierto me parece muy lograda en este libro y también en su libro anterior. Sí, en nota adjunta. A mí me parece muy interesante rescatar que esta colección, muchos tomos son autores que están iniciándose en la publicación, no en la escritura, que tienen años en la escritura. Catherine Fieldhouse también era su primera publicación. Y hay como 4 o 5 más que es la primera publicación pese a tantos años de ella. Eso es interesante conocerlos a partir de y que la gente también lo... Pero ese tiempo en el que efectivamente no han estado publicando, su obra ha estado madurando. Exactamente. Abuenándose como el vino en la barrica, ¿no? Sí. Entonces, es un narrador, es una colección de relatos, cuentos, y tal vez uno podría discutir si sería más bien clasificable como uno o como lo otro. No es tan simple entrar en esa definición. Probablemente el cuento tiene una estructura un poco más definida, con un final más bien introspectivo.
y el relato adquiere mayor libertad, digamos, para el autor, ¿no? Y no necesariamente tiene que responder a una estructura tan definida de inicio, desarrollo, clímax y desenlace, entre otras, podríamos seguir discutiendo. Entonces, lo de él es entre cuento y relato, efectivamente, ¿no? Y es un autor que le gusta explorar, desde mi perspectiva, lo existencial del ser humano, ¿no? Le gusta justamente instalarse en aquellos episodios, en aquellas experiencias humanas que nos podrían hacer cuestionarnos respecto de si estamos actuando, decidiendo correcta o incorrectamente. Hay algo de misterioso ahí en todo lo que él intenta dilucidar. Su foco siempre es lo humano, digamos, ¿no? Y sus escenarios son normalmente urbanos. Uh-huh. Y me hizo recordar, y hay la conexión justamente a partir de sinapsis cultural, a dos narradores que intentan también escudriñar esas frondosidades profundas de la humanidad. Uno de ellos es nuestro gran Oscar Castro, a través de sus cuentos y novelas como La vida simplemente, como El cuento lucero, El disparo al negro Chávez, etc. La comarca del jazmín. Él explora justamente lo insondable del ser humano. Su misión es esa, a tomar un submarino literario y comenzar a escudriñar aquellas zonas que nos ayudan a reflexionar, en definitivamente. Y probablemente ese es el objetivo de él, ¿no? Invitarnos a reflexionar. Sí, ¿no? Y entretener a la vez. Entonces, entre entretenimiento y reflexión, la obra de Fernando Vázquez se vuelve muy interesante y muy valiosa de leer, ¿no? ¿Y el otro texto es...? Y el otro texto con el que lo relacioné inevitablemente es con Jorge Edwards. Ya. Por varios motivos, ¿no? No solo justamente por el interés de Edwards en la narración y en profundizar esas narraciones, desarrollar muy bien los personajes, las situaciones, etcétera. Un gran descriptor de situaciones. Y es porque, además, encontré una relación un poco más superficial, si se quiere, pero relación al fin y al cabo, en que Fernando Vázquez es un ingeniero. No se dedica a la literatura de manera central, pero ha podido conciliar estas dos actividades. Edwards, en general, también concilió por mucho tiempo estas dos caminos, digamos. Él, un abogado, que se desarrolló por mucho tiempo como un diplomático chileno, amigo de grandes autores y ha recibido premios internacionales muy importantes. Entonces, ahí hay algo también interesante. Parra también trabajó en ingeniería, ¿cierto? En la escuela de ingeniería enseñó también poesía. Y de ahí la pregunta, incluso Fernando Vázquez de alguna manera también se hizo alguna vez en una entrevista que hizo contigo acá, ¿no? ¿Qué relación puede haber entre el mundo de las matemáticas, la racionalidad y la lógica de la ingeniería y la literatura, digamos? Y él encuentra ahí unos puentes de conexión, encuentra algo de misterioso también y de inexplicable o de irracional en ese mundo racional, ¿cierto? Y finalmente el constructo literario muchas veces es muy racional, claro. Se estructura muy bien y se casi geométricamente para que las cosas den un determinado resultado. Claro. Entonces ahí hay una exploración muy valiosa. Tiene toda una estructura, ¿no? Y parar una estructura hay que tener mucho cálculo, mucho manejo también. Mucho manejo. ¿Sí? Así que no es antagónico esto de que un ingeniero esté en literatura. No, para nada. Tiene mucho sentido, de hecho. Pablo Paredes también, este escritor de literatura infantil, también entiendo Mauricio, que es ingeniero. Pablo es otro, un poeta. Mauricio Paredes también es un ingeniero que se ha adentrado en la literatura, ¿no? El género epistolar le interesa mucho a Fernando Vázquez también, ¿no? Yo voy a mencionar rápidamente, porque nos queda poquito tiempo ya, de holgado que hemos estado, de Notas Juntas, justamente yo quedé muy sorprendido porque a través de cartas desarrollaba toda la trama y todo, te dejaba así, nada que hacer, solo leer y disfrutar, uh-huh. Y con ese formato. Y me llamó mucho la atención, encontré que manejaba muy bien en esa forma de escritura. Así es que muy auspicioso el futuro de Fernando Vázquez, y por cierto agradecemos este regalo y que pueda estar en esta colección acá en Librería Cervantes, porque vale la pena este autor. Sí. Oiga, puede encontrar los 20 tomos aquí en Librería Cervantes, en el segundo piso, así que venga acá a disfrutar, se los puede llevar todos si quiere, porque todavía creo que nos quedan ejemplares de todo. Venga y disfrute de esta colección, Hernán. Agradecerte nuevamente que estés con nosotros y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Ya por lo mismo para ustedes, porque nosotros, bueno, están apareciendo las direcciones y todo, porque nos estamos despidiendo, pero como siempre, el próximo lunes a las 20:30 horas en su canal Sexta Visión. Chao, que estén muy bien.